Welcome to the Cybertruck unveil. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a otro video de BlackSwanFinances.com en español. Esta es la tercera parte de la entrevista que le hicimos a Carlos Mesa de la Fundación Bitcoin Colombia, en la cual hablamos de su reciente especulación en la bolsa de Nueva York, concretamente en Tesla, utilizando una aplicación llamada QuantFury. Puede ver la primera parte que habla sobre Ethereum 2.0 y la segunda parte que habla sobre DeFi, dándole clic en la esquina superior derecha de su pantalla o siguiendo los enlaces publicados en la descripción. Así que sin más preámbulo, vayamos directo a la entrevista. Qué bueno que tocaste el tema de ETW y Tesla, porque sabemos que pues también eres un entusiasta de la compañía. Y bueno, quisiéramos saber qué opinas de ella, si te parece interesante para invertir o algún otro tipo de instrumento tradicional, aparte de lo que es pues los activos digitales. ¿Tu experiencia te parece interesante como para comprar acciones o no? Claro, yo Tesla no la estaba siguiendo casi, me parecía muy interesante todo el sistema, sobre todo de paneles solares, más que los vehículos, hasta el año pasado. Cuando yo vi el año pasado el Cybertruck, al comienzo dije, uy, qué carro tan horrible, y a medida que fue pasando el tiempo, yo decía, uy, este carro tan raro, y luego este carro tan chévere, y luego, uy, ojalá pueda algún día comprarme un carro de estos. Es muy gracioso, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención todo lo que ellos hicieron para llegar a ese punto de ese carro, pues que definitivamente parece un monstruo, pero es una locura. A mí me encantaría tener ese vehículo. En ese entonces las acciones de Tesla están en $360, creo, aproximadamente. Y después de meterme un poco a fondo y estudiar, pues ya definitivamente me di cuenta que es una empresa que está haciendo un montón de cosas muy diferentes al sistema o a la forma en la que lo están haciendo el legacy, le dicen en inglés, como las empresas legacy o las empresas que llevan mucho tiempo haciendo esto. Y es, bueno, son varios factores, ¿no? Entonces, a mí me picó mucho la atención después de ver el Cybertruck. Como les digo, empecé a estudiar, hubiese querido comprar acciones, no encontré una forma de hacerlo fácil y rápido aquí, pues, en Colombia. Y pues simplemente no lo hice. Como me pasó en el 2010 cuando escuché Bitcoin por primera vez y pensé que era una estafa y no me tomé el tiempo de estudiarlo un poquito. Igual ahorita lo mismo con Tesla, con $400, pues no pensé que era una estafa, pero pues simplemente no estudié más como al menos llegar a hacer algo con eso, al menos opciones o alguna vaina. Pero pues hace poco a través de una plataforma llamada QuantFury, es una plataforma que me recomendaron ahí en Black Swan Finances, empecé pues a operar un poquito sobre Tesla y he tenido pues unas ganancias bastante altas, aunque fue una inversión muy pequeñita. Yo apenas entré con 200 o $300 a la plataforma. El son de hoy se ha crecido la ganancia solamente invirtiendo en Tesla aproximadamente $3,000. Eso tiene que ver específicamente, o bueno, porque el mercado y por qué todo el mundo está tan emocionado con Tesla. Hay que partir de una base. Las personas o algunas personas no están viendo a Tesla como lo que es una empresa de tecnología. En ese momento Tesla vale más que GM Motors, que hace muchísimos más carros, que Toyota, que Nissan, que cualquier empresa automotriz. Pero es por todo lo que están haciendo. O sea, ellos están, aparte de que están intentando cambiar todo este mercado de vehículos, que es el más contaminante del mundo, están intentando también llevar la energía pues sostenible a través de paneles solares y demás a todas partes, y están intentando innovar en muchísimas cosas que van a cambiar drásticamente cómo nos movemos y cómo vivimos. Las baterías,
unas baterías impresionantes que generan un rango impresionante para los vehículos, aunque todavía son costos relativamente elevados, a medida que vaya pasando el tiempo la tecnología va a ir bajando mucho de precio y vamos a sacar todos esos vehículos, todos esos vehículos que se mueven pues con combustible fósil. Y es todas las unidades de negocio que se pueden generar a través de eso, a través de estas energías renovables y a través de toda la tecnología que le está aplicando en ese momento a los vehículos, ¿no? Tenemos el sistema de automanejo que está a punto pues de finalizar, y de hecho si todavía no son capaces de terminarlo, así se muere 2, 3 o 4 años, es un sistema que ya está dando mucho de qué hablar. Y aparte de eso, pues, y solamente el automanejo, todo lo que se viene, ¿no? Todos los desarrollos que se vienen. Entonces, Tesla ha subido muchísimo de precio. Ahorita los movimientos han sido muy interesantes porque simplemente salieron a decir, bueno, vamos a hacer un split del stock. Si usted tiene una acción, va a tener 5 acciones de ahora en adelante. Eso es para bajarle un poco de precio, pues, que para que las personas que de pronto no tienen los $1,400 que valía en ese entonces el stock pudieran entrar a comprar de forma más barata, aunque pues igual es más diluido. Sin embargo, esa noticia más la noticia de que posiblemente Tesla va a entrar al S&P 500 y también el tan esperado Battery Day que Tesla va a tener, creo que a finales de septiembre. Ese tipo de cosas están haciendo que la acción suba mucho y que muchas personas entren. A mí me encantaría comprar acciones reales, pues tener la forma de comprar acciones reales es bastante complicado. Entonces a través de esta plataforma estoy comprando opciones. Entonces a través de esta aplicación, a través de QuantFury, pues puedo entrar y operar dentro del sistema y operar y poder comprar acciones. Y es lo mismo que me pasa también con el oro y con la plata. No tengo pues forma como de hacerlo muy fácil aquí en Colombia. Compra física es bastante complicado. Entonces también estoy haciendo a través de la plataforma con opción. Y ya eso es como en general la parte esta de Tesla. Una última pregunta. Esta plataforma funciona como un broker, o se pueden fondear con criptodivisas. Es muy interesante porque esta plataforma específicamente se puede fondear con criptodivisas. Entonces, Bitcoin, Ethereum y creo que 5 criptomonedas más que en ese momento no recuerdo. Pero eso es, yo creo que lo más interesante, y también para retirar los fondos se puede retirar directamente con criptodivisas, lo cual hace el proceso un poquitico más fácil y más sencillo. Ok, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, definitivamente has compartido información muy, muy, muy valiosa para todos, y pues yo creo que también algunas oportunidades para quienes sepan prestar atención. Y no sé si quisieras agregar algo más para la comunidad. No, yo creo que así está bien. Nuevamente, lo único es... Para toda la comunidad de Black Sun Finances, estén muy atentos a todo lo que está pasando. Intenten tomar riesgos calculados en la medida de lo posible. No vayan a subir muchísimo eso se llama leverage en inglés, eso en español es... apalancamiento. Exacto, sus apalancamientos muchísimo, que de pronto no vayan a perder... los fondos. Yo cuando recién entré a QuantFury, pues perdí $300 porque hice un apalancamiento muy alto en una operación pues que no resultó, pero pues Tesla me ayudó a recuperar la plata. Sí, definitivamente todas las personas que empiecen a arriesgar capital, es lo que mencionamos siempre, deben de tener una gestión del riesgo correcta, y matan más cuentas lo que es el exceso de avaricia, de ambición, que la mesura. Entonces definitivamente sí. Muy 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 útil tu consejo, Carlos. Pues muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Sabemos que eres una persona muy ocupada. Definitivamente la información que compartes con nosotros y la comunidad es sumamente valiosa, y hay algunos tips bastante interesantes
que pueden ser oportunidades para pues quien sepa prestar atención. ¿En dónde te pueden encontrar las personas que quieran comunicarse contigo? Fácilmente me pueden encontrar como @monomesa en Twitter. Sí. Perfecto, pues ya lo saben, amigos, y nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros. Carlos, nuevamente muchas gracias. Esperamos que se encuentren muy bien, que esta entrevista haya sido de agrado para todos ustedes y sobre todo de mucha utilidad. Sigan con nosotros en blackswanfinances.com y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Queremos aclarar que este video no constituye una invitación a ir corriendo a comprar Tesla en Quant Fury. En general no se compra cuando una acción está en sus máximos históricos y Tesla el día de hoy. Miércoles 26 de agosto de 2020, Tesla ha llegado a un máximo histórico de $2,152. Si disfrutó este video, por favor déjenos un me gusta, suscríbase y compártalo para que podamos seguir publicando regularmente aquí en YouTube. Muchas gracias.